Y las dunas de Ica son consideradas una de las más extensas de Sudamérica. En este lugar se llevará a cabo la gran final del campeonato ACP Baja Inca, cuyo vencedor conseguirá el pase al Dakar 2017. La gran final del campeonato ACP Baja Inca será en las dunas de Ica, consideradas las más extensas de Sudamérica. Desde el 29 de septiembre al 2 de octubre se definirá a los campeones de la temporada y al vencedor del Dakar Challenge en autos, quien conseguirá el pase gratuito al Dakar 2017. Más de 50 tripulaciones ya han confirmado su presencia en la segunda jornada del certamen, un promedio de 20 autos, 18 motos y 12 cuatrimotos. El gran favorito en autos es Diego Weber, pero aún no puede cantar victoria. Si ganas en estas ya estás prácticamente ya campeón. Ah, sí, definitivamente. Si ganamos la fecha estaríamos adelante, o sea, lógicamente. ¿Estás celebrando esto? En cuatrimotos, el melenudo José Yompian quiere sorprender a Ignacio Flores, que apunta al título absoluto. Pepe Yompian es un gran piloto de cuatrimotos. Pepe, ¿es cierto que si ganas este campeonato te vas a cortar el pelo? Totalmente falso, eso no es así. Yo también tengo una banda de música, entonces es parte del look del músico también, ¿no? La organización del campeonato ACP Baja Inca se responsabiliza por el medio ambiente y por ello el trazado de la carrera ha sido inspeccionado por técnicos de los ministerios de Cultura y Ambiente. A partir del 29 de septiembre, al kilómetro 153 de la Panamericana Sur, hemos hecho un campamento espectacular. Hay una zona de village donde va a haber una fiesta con música electrónica para todos los invitados. Esto va a ser en Adrenarena. Así. ¿Chicas también van a ir? Sí, me imagino que sí. No sé. De todas. ¿Vas a ir? Sí, claro, siempre. Entonces vas a estar bien acompañado, Pancho. Así es. Dicen las malas lenguas que hay pilotos que culpan al copiloto cuando pierden. Ahora estamos con Tomás Iraoka, que es el director deportivo. Y él dice que el copiloto nunca tiene la culpa, que la culpa la tiene el piloto cuando pierden. No, es al revés, creo. No es así. Hola, ¿cómo estás? Hola, amigos de TV Perú. No, eso está mal dicho. Dicen que cuando se gana una carrera es el piloto el que saca pecho. Y cuando pierde una carrera, el piloto dice que el copiloto es el que tiene la culpa. ¿Eres copiloto? Yo soy copiloto. Vamos a hacer sindicato de copilotos acá porque... En motos, los baluartes son Aníbal Aliaga, Felipe Ríos, Juan Carlos Salaverry y Fernando de Olazábal. La última fecha del Baja Inca dará que hablar por la presencia de pilotos extranjeros.